y por un caso de violencia de género. Para obtener más detalles, puesto que el cantante se encuentra ahora mismo en esta oficina, teniendo, ¿verdad?, todo el proceso que deben necesitar las autoridades para documentar entonces todo este caso que sale entonces a la luz pública en el día de hoy. Con nosotros se encuentra el teniente Luis Díaz, director de la División de Arrestos Especiales y de Extradiciones de la Policía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque la orden de arresto le llega a ustedes en el día de ayer y el cantante se entrega hoy mismo. No, Suey, la orden de arresto, las autoridades de Miami-Dade alertan a la policía de Puerto Rico, ¿no?, a través de la oficina nuestra, de que esta persona, el cantante, tenía una orden de arresto en el estado de la Florida. Exacto, pero le notifican a ustedes en el día de ayer. Correcto. ¿Y cuándo fue esa orden de arresto? ¿Cuándo se expidió allá? Bueno, allá aparente y alegadamente le sometieron cargos criminales el 23 de diciembre del 2014, ¿no? ¿Y ustedes hacen toda la gestión necesaria para poder dar con el artista y que se entregara a las autoridades o fue iniciativa del propio cantante? Bueno, iniciativa del propio cantante porque ya él conocía que tiene una orden de arresto en su contra. Él se entrega a las autoridades federales. Ellos lo traen acá a la División de la Policía de Puerto Rico de extradiciones, ¿no? Para nosotros comenzar el proceso administrativo de extradición en su contra. ¿Por qué es la orden de violencia de género, robo y destrucción de evidencia? Bueno, estos son aparente y alegadamente unos hechos que él cometa allá en el estado de la Florida. ¿Pero qué hizo? Bueno, una violencia doméstica. No sé exactamente qué fueron ¿contra los quién? Hechos. Tampoco desconozco. La orden de arresto no habla de la persona, no habla el nombre de la persona de con quién existe la orden de arresto. ¿Y el robo y la destrucción de evidencia tampoco tienen los datos? No, tampoco. Solamente dice que hay una orden de arresto contra el señor José Fernando Cuscuyuela por el delito de robo, violencia doméstica y destrucción de evidencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya escucharon los datos que se ha dado. Es muy poca la información que ha trascendido. Si el cantante se expresó a través de las redes sociales, dijo que hay que ser positivo ante todas las situaciones, que siempre van a haber piedras en el camino. Y en sus redes sociales ha recibido críticas, pero también mucho respaldo, específicamente de mujeres. Para Telenoticias, José Torres y Suheila Mela. Buenas tardes.